Bienvenidos y bienvenidas. Para nosotros siempre un gratísimo placer poder compartir con todos ustedes en cada entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Y Félix, como siempre, vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia un interesante contenido con nuestros reportajes, entrevistas, noticias, artículos de la Constitución. Pero además, en esta semana, de manera especial, hemos contado con la presencia de un invitado internacional. A ver, cuéntanos un poco, Félix, que tuviste la oportunidad de interactuar con él. ¿Te refieres al magistrado Fernando Cruz Castro, juez de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica? Un jurista extraordinario, con 40 años de experiencia en materia judicial. Pero si te parece, vamos a generar un poco de expectativas, así que no lo digamos todo y vayamos de inmediato con el contenido de hoy. Amigos, y seguimos con más de nuestro espacio La Voz del Tribunal Constitucional. José Miguel García les acompaña. A ustedes las gracias por continuar en sintonía con nosotros. Y a continuación vamos a conocer todos los detalles de las informaciones más relevantes relacionadas a nuestra Alta Corte. El Tribunal Constitucional y la Junta Central Electoral promueven un diplomado de estudio de políticas electorales programado para iniciarse el lunes 11 de abril del presente año a las 6 de la tarde. La encargada del Departamento de Investigación y Capacitación de la Alta Corte, Francia Manolita Sosa, dijo que se trata de una actividad conjunta con la Junta Central Electoral que se desarrollará en el Salón Dr. César Estrella Saladá en la Escuela de Formación Electoral. La ceremonia inaugural del diplomado será encabezada por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente del TC, y Roberto Rosario Márquez, presidente del organismo comicial. Y en el mismo orden, el Tribunal Constitucional realizará a finales de abril un taller de capacitación interna sobre el reglamento jurisdiccional de la institución como una iniciativa del Departamento de Investigación y Capacitación y está orientado a proporcionar a magistrados, letrados y asesores del área jurisdiccional un espacio para la socialización del documento. La licenciada Manolita Sosa, encargada de investigación y capacitación, dijo que la necesidad de tratar los aspectos contenidos en el reglamento surge a partir del mandato de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 137-11 y los procedimientos constitucionales en sus artículos 3, cuyo contenido indica: en el cumplimiento de sus funciones como jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional solo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas que integran el bloque de la constitucionalidad, a esta ley orgánica y sus reglamentos. El reglamento jurisdiccional del TC fue aprobado por el Pleno de Jueces el 17 de diciembre del 2014. Constitucional presentó el jueves 31 de marzo en el Gran Teatro del Cibao, en la ciudad de Santiago, su gala por la Constitución, dedicada al 50 aniversario de la Revolución Constitucionalista de 1965, cumplido en abril del pasado año con la actuación del autor del himno dedicado a la Guerra Patria, Héctor Aníbal de Peña, y los vocalistas Iliana Reynoso, Frank Seara y Eddie Manuel. El presidente del tribunal, magistrado Milton Ray Guevara, al dirigir un mensaje expuso los motivos del organismo para rendir homenaje a la Constitución, como hacen cada mes de noviembre y en particular a la Revolución Constitucionalista de 1965, especialmente a su hacedor, el pueblo dominicano. El golpe de Estado de 1963, grave atentado a la democracia constitucional, trajo como consecuencia que el pueblo soberano luchara con arrojo y valentía, procurando la restauración de la vigencia de la Constitución y la reposición, sin elecciones, del gobierno del presidente Juan Bosch.
La gala forma parte del programa conmemorativo del mes de la Constitución que la Alta Corte organiza en noviembre a partir del 6, cuando se celebra el Día de la Constitución, a cargo de una comisión del Pleno de Jueces del organismo y coordinada por el magistrado Justo Pedro Castellanos e integrada por los magistrados Wilson Gómez Ramírez y Jotin Curi David. Se trata de un espectáculo que recrea en términos artísticos y políticos el periodo histórico 1961-1966 en el que se produjo la Guerra Patria y contiene una selección de las más emblemáticas canciones de la época. Amigos, y así llegamos a la parte final de este resumen de noticias. A ustedes las gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima entrega, pero usted no le cambie porque tras la pausa continuamos con mucho más de La Voz del Tribunal Constitucional. Este 5 de abril, como cada año, recordamos y reconocemos a aquellos periodistas que con su sangre lograron que la verdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos sean una realidad. Gregorio García Castro, Orlando Martínez y otros más pusieron en alto el nombre del periodismo en la República Dominicana. Pues, fruto del ejercicio de su profesión de mantener informados a los ciudadanos, de denunciar los atropellos e injusticia en épocas pasadas, fueron víctimas del sistema en la transición hacia la democracia. Su lucha nunca será olvidada. El periodista deberá tener siempre como estandarte esa búsqueda de la igualdad, de las libertades, especialmente de la expresión, de la constitucionalidad, como lo demostró en el abril glorioso de 1965, y de la formación y educación de los ciudadanos a través de la información que se produce cada día, sentando las bases de lo que las nuevas generaciones conocerán como la historia de la República Dominicana. Periodista, el Tribunal Constitucional desea expresarte sus más sinceras felicitaciones por conmemorarse el día de quienes con su labor han hecho posible una de las conquistas más difíciles y hermosas de la humanidad, el ejercicio de la libertad de expresión a través del periodismo y los medios de comunicación. Y te exhortamos a que con tu opinión imparcial e información confiable, oportuna y veraz, siga contribuyendo con el fortalecimiento del sistema democrático de la República Dominicana. Loor al periodismo dominicano. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Música.
Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El reportaje de la semana. Desde su instalación, el Tribunal Constitucional ha dedicado especial atención a la formación de los comunicadores, pues atendiendo a la función que estos desempeñan en la sociedad, en la construcción de la cultura constitucional y en la difusión del quehacer del propio tribunal, se han realizado distintos encuentros y diplomados directamente dirigidos a este sector. Marjorie, estos encuentros han sido a nivel nacional e internacional. Así es, una cantidad considerable de periodistas han estado recibiendo una formación para esta herramienta tan importante de la difusión de la cultura constitucional. Y Félix, a propósito de la celebración del Día del Periodista y a tan solo pocos días del Día del Locutor, quisiéramos compartir con toda nuestra audiencia un importante reportaje que hemos realizado a propósito de dichas capacitaciones. Veamos. Con miras a crear una cultura constitucional para trabajar de forma mancomunada en la capacitación de los profesionales de la comunicación, en los derechos y deberes consagrados de la Constitución de la República, el Tribunal Constitucional y el Colegio Dominicano de Periodistas establecieron un acuerdo interinstitucional por medio del cual dieron garantías de desarrollar programas formativos. Rubricaron el convenio el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Alto Tribunal, y Aurelio Enríquez, por el gremio periodístico al que ha dado continuidad el actual presidente del CDP, Olivo de León. Así inician las actividades formativas impartiendo decenas de conferencias, seminarios, diplomados, foros, talleres, coloquios e investigaciones para beneficios de la ciudadanía en general. Además del CDP, se han establecido acuerdos similares con importantes academias del país que avalan la enseñanza para los comunicadores. En su deseo de colaborar con los comunicadores sociales, en esa tarea sagrada e importante que es transmitir información y también influir en la opinión ciudadana, creando opinión pública, pues el Tribunal Constitucional quiso coordinar con el Colegio Dominicano de Periodistas varios diplomados de formación en Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social. En el artículo 184 de la Carta Magna, el Tribunal Constitucional requiere que el mismo cuente con las herramientas y recursos de divulgación necesarios para ejecutar su misión. De ahí la urgencia de empoderamiento de la clase periodística nacional sobre temas de carácter constitucionales. Estos jueces del tribunal fueron clarividentes. Lo primero es que la gente sepa qué contiene esa constitución, esa carta magna, ese elemento fundamental de todos los dominicanos, llevarla sector por sector para que la gente haga suya esa constitución. El TC y el CDP organizaron conversatorios en Nueva York, Puerto Rico y Miami. Encendieron debates sobre temas como la nacionalidad, la Constitución y los derechos fundamentales entre los periodistas, abogados y otros dominicanos residentes en estas ciudades norteamericanas. La Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social fue el título de las tres actividades realizadas, la primera en la Casa de la Cultura Dominicana en Nueva York,
la segunda en la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico, y la tercera en el Salón Principal del Sistema Universitario Ana Méndez, en Miami, participando centenares de periodistas, juristas y comunicadores dominicanos y extranjeros residentes en los distintos condados. El presidente del TCE, en su exposición titulada Evolución de la Constitución en la República Dominicana, presentó un resumen de las 39 modificaciones de la Carta Sustantiva. Se establece por primera vez la definición de la democracia liberal, del valor de la Constitución, y lo define el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando dice: toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, nación de constitución, no tiene constitución. También dieron cátedras los jueces del TC, Lino Vázquez Samuel, Rafael Díaz Filpo, Justo Pedro Castellanos Curi, y los directores de periódicos, Percio Maldonado, del Nuevo Diario, y Adriano Miguel Tejada, de Diario Libre. Creo que ese derecho fundamental de ciudadanía, de la libre expresión, consignada en nuestra Constitución, que es la base donde descansa toda sociedad democrática. Desde ahí es que podemos buscar y divulgar informaciones, nuestra condición de periodistas, pero igual es lo que permite la existencia de los partidos políticos, de los sindicatos, de las entidades que se ocupan de la ciencia y de la cultura, así como de cualquier entidad que incide en la vida de la nación. Periodismo sin libertad no existe. Periodismo sin ética es un comercio igual que cualquier otro. Y para el periodista que está fuera de su patria, la solidaridad es algo que es absolutamente indispensable para su supervivencia profesional, inclusive la supervivencia como persona, en un medio que puede ser extraordinariamente hostil. Otras actividades similares se han organizado en distintos puntos de la República Dominicana. Como parte del acuerdo firmado por el TC, el CDP y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, que incluye trabajos de investigación periodísticos, visualizándose un conocimiento más agudo en temas especializados y, en este caso, no puede escapar el tratamiento dado a las sentencias emitidas. Se impartieron 3 diplomados para periodistas realizados en el 2013, en la Pucamaima Recinto Santo Domingo en el 2014, en la sede de la UAS La Barranquita Santiago y en el 2015 en la sede de la UAS en Barahona. En el país, el TC ha organizado 15 conversatorios desde el año 2013, realizados en Santo Domingo y las provincias de Santiago de los Caballeros, Duarte, Samaná, San Juan de la Maguana, Monseñor Noel, La Romana, San Pedro de Macorís y Barahona, entre otras a nivel regional. El programa de enseñanza incluye la participación de profesores expertos en materia constitucional, nacionales e internacionales, y no se han hecho esperar las manifestaciones de los beneficiados al reconocer el esfuerzo de las entidades involucradas. Mueve a mucha y muy profunda reflexión sus consideraciones sobre las relaciones que deben existir entre la justicia y los medios. Y yo diría entre los medios y el resto de la sociedad. Porque si bien es cierto que los que estamos en este oficio sobre todo, y muchos que no lo están, pensamos que y que estamos convencidos de que la libertad de expresión es un derecho fundamental que quizá que muchos se han atrevido a compararlo ventajosamente con el derecho a la vida. El Tribunal Constitucional que tenemos actualmente ha dado sentencias rápidas y la mayoría, porque todas las sentencias son contradictorias, se ajustan, si no se ajustan a la verdad, están muy próximas a la verdad. Saludar la decisión del Tribunal Constitucional de desplazarse a pueblos como el nuestro con la intención de formar a nuestros periodistas, a la gente del medio, con los temas que tienen que ver con derechos fundamentales tutelados por nuestra Constitución. Quiero saber qué opinión le merece la responsabilidad en cascada y qué opinión le merece
el control de los medios de comunicación de los grandes empresarios en las naciones, en este caso en República Dominicana. El resultado de la docencia se ha palpado en la redacción tanto de noticias, artículos y reportajes, entre otros trabajos de investigación publicados de la materia. Para este año 2016, los miembros de la prensa escrita, digital, televisiva y radial también están presentes en el programa de actividades del TC, que se propone llegar a los periodistas con ciclos de conversatorios en las provincias de Asua, Moca, Cotuí, Higüey y San Pedro de Macorís. En esta última provincia, el Tribunal Constitucional anunció que impartirá el diplomado para comunicadores a iniciar en el mes de julio. De igual forma, pautaron impartir 4 diplomados, 2 para abogados, 1 para comunicadores sociales y esta vez se incluye a los maestros. Se planificó la realización de otros 3 conversatorios en el exterior, 2 en ciudades norteamericanas y 1 en Europa. El reportaje de la semana. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook Tribunal Constitucional RD y en YouTube Tribunal Constitucional RD. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La voz del Constitucional. Frecuentemente nuestra alta corte recibe invitados internacionales y no queremos desaprovechar ese gran contenido que se va generando. Esta es la ocasión que tuvo nuestro compañero Félix Tena de compartir con un invitado internacional desde Costa Rica. Así de inmediato queremos compartir con todos ustedes una interesante entrevista que fue realizada con el juez de la Sala Constitucional de Costa Rica. Amigas y amigos de La Voz del Tribunal Constitucional, en la entrevista del programa de hoy nos acompaña el magistrado Fernando Cruz Castro, juez de la Sala Constitucional de Costa Rica, quien está aquí en el país para compartir importantes temas de la actividad jurídica por invitación de la Asociación de Jueces por la Democracia, JUDEMO, a quien nos honramos de que nos acompañe acá en nuestro programa. Magistrado, bienvenido a la República Dominicana. Muchas gracias. Un placer poder compartir y poder intercambiar experiencias de la Judicatura de República Dominicana y de Costa Rica. Magistrado, usted es una figura, digamos, importante en el derecho costarricense y un funcionario dilatado de la rama judicial con más de 40 años de experiencia, que ha podido, digamos, pasar de la función de Ministerio Público a juez. En ese devenir, magistrado,
Según su experiencia, ¿cuáles son los retos más importantes que tiene que enfrentar un juez para garantizar su independencia? Bueno, los retos más importantes es quizás la forma en que el sistema para elegirlo, que permita que sea un concurso objetivo, que le tomen en cuenta sus atestados, que participe en igualdad de condiciones. Lo segundo es que una vez que sea designado en la categoría que corresponda, pueda mantenerse en el puesto por un plazo indeterminado, esa es la estabilidad, y solo puede ser destituido por alguna causa disciplinaria. Yo creo que ese encuadre de tipo jurídico institucional es muy importante para que haya independencia. Un juez con un plazo de nombramiento muy breve, que puede ser destituido con pocas garantías, es un juez que no tiene las condiciones institucionales para poder asegurarle su independencia interna, tanto en su función como frente a la jerarquía judicial. Magistrado, una de las problemáticas que hemos visto en estos países es que a veces los jueces pueden resultar precisamente afectados en su independencia por la propia estructura de la jerarquía de la institución judicial. Y se han visto la necesidad o la experiencia de crear asociaciones. ¿Cómo usted vislumbra este tipo de organizaciones para los fines de garantizar la independencia de los jueces? Bueno, eso es muy importante porque las asociaciones de jueces, en algún momento un sindicato, son, además de las reivindicaciones normales como funcionarios, son los llamados también a tutelar la independencia del juez, que no es un privilegio, sino que es una garantía para el ciudadano que es sometido a enjuiciamiento, que tiene que someter sus casos ante el juez. Así es que las asociaciones de distinta índole son un punto de apoyo importante para la independencia de los jueces. En Costa Rica ha sido muy interesante cómo se ha ido desarrollando la Asociación de Jueces Costarricense de la Judicatura. También hay una asociación de juezas y recientemente se fundó un sindicato el año pasado de los jueces y juezas. Muy interesante. Magistrado, usted ha referido, ¿verdad?, la existencia de esta una asociación de juezas, lo cual me llama, digamos, a reflexión la siguiente pregunta, ya que recientemente se ha cumplido el mes, digamos, la fecha conmemorativa a nivel internacional de la mujer. ¿Cómo usted vislumbra la participación de la mujer dentro de la judicatura? Bueno, hay estudios que se han hecho y señalan que hasta un nivel alto, medio, la participación de las mujeres en la judicatura es muy alta. Pero ya para llegar a los puestos de cúpula, ahí sí hay más limitaciones. Y el Parlamento, que es el órgano llamado a hacer la designación, no ha seguido una regla de paridad de género estricta. Pero en todo caso, de los 22 magistrados y magistradas que integran la Corte Suprema, en este momento creo que hay 7 magistradas, 15 varones y 7 mujeres. Muy bien. Usted está acá en el país y para compartir, entre otras cosas, una temática que es sumamente interesante porque atiende justamente al ámbito esencial del Tribunal Constitucional, como son los precedentes. Costa Rica ya tiene una jurisdicción constitucional consolidada a través de su sala. Y me gustaría, digamos, indagar un poquito cómo funciona en Costa Rica la dinámica de los precedentes de la sala constitucional. En términos generales, para no entrar en detalles muy técnicos, pero que sirven, lo que yo les puedo decir son los trazos más gruesos del tema. Evidentemente, cuando se decreta una acción de inconstitucionalidad con lugar, tiene un efecto que expulsa la norma del ordenamiento. Cuando la sala hace una interpretación conforme, es decir, que interpreta la norma y no decreta su inconstitucionalidad, esa determinación es vinculante. Quizás el tema es más complicado cuando se trata de amparos, porque la sala tiene el amparo centralizado. Es la única sala, la sala resuelve los amparos de constitucionalidad concentradamente, excepto
que no se pueden interponer amparos contra sentencias judiciales. Pero la sala en los amparos va determinando o va señalando una serie de, digamos, de pautas que cuando los declara con lugar se convierten en reglas que los litigantes van a alegar y que en principio se admite como vinculantes para el ordena, para todos los jueces. En el habeas corpus no hay problema porque el habeas corpus también es centralizado en la sala, pero todos los habeas corpus se pueden interponer contra decisiones de los jueces y lógicamente cuando la sala establece un requisito, como por ejemplo el año pasado, antepasado, que se requiere asesoría consular para las personas extranjeras que tienen un problema penal o una detención, eso se convierte en regla y la regla tiene que ser acatada por todos los jueces. Lo que ocurre es que si el juez no acata la regla, el defensor de inmediato plantea un habeas corpus y la sala modifica el fallo y aplica su decisión. Sin duda alguna, la irrupción de la sala significó un fortalecimiento de lo que significa que los precedentes de alguna manera tienen incidencia en las decisiones de los jueces. No es el sistema anglosajón donde los precedentes tienen una fuerza mayor, pero en el caso de Costa Rica nuestra experiencia sí ha dado esa posibilidad. En todo caso, como las estructuras judiciales tienden a ser muy verticales, la jurisprudencia de casación tiende a imponerse a los órganos inferiores porque hay una verticalidad en el ejercicio del poder interno. Entonces, quizás muchas veces la jurisprudencia se impone por el peso que tiene las salas cuando el fallo llega a casación. Sin embargo, en los vínculos de lo que es vinculante de una jurisprudencia, hay una regla que trasciende el tema formal. Y es que el prestigio del tribunal que impone una jurisprudencia debe ser mayor que su propia autoridad. Si el tribunal tiene prestigio ante los jueces, probablemente los jueces lo van a acatar sin necesidad de que les recuerden que es coactivo. Así es que siempre está de por medio la independencia del juez, porque alguno diría si una jurisprudencia es vinculante, esa jurisprudencia puede ser lesiva de la independencia. Pero también está el prestigio del tribunal del que emana esa jurisprudencia, que va a convencer a esos jueces fácilmente y todavía con mayor razón si es en el caso de la sala constitucional o la corte constitucional, porque son fallos que definen el contenido de las garantías fundamentales. Yo creo que ahí cabe poca discusión y recuerdo que cuando la sala constitucional comenzó en los años 90, finales de los 80, falló muchos asuntos de habeas corpus anulando decisiones de los jueces de instrucción porque no lo fundamentaban, pero finalmente se impuso la decisión de la sala que tenía que ver con derechos fundamentales, porque nadie puede ser sometido a limitaciones si no es por una decisión fundada. ¿Y en la experiencia costarricense se han producido algún tipo de fricción entre la sala y otras salas, la sala constitucional y otras salas de la Suprema Corte como tal? Digamos, porque el fortalecimiento de una jurisdicción constitucional y la posibilidad de imponer precedentes a veces puede implicar incluso algún nivel de corrección jurídica respecto de la jurisprudencia ordinaria, si se quiere. Me parece que no, pero podría haber algunas fricciones, pero que no han sido dramáticas, por una razón muy sencilla. En el caso de Costa Rica, no pueden interponerse amparos contra decisiones judiciales. Entonces, todo tiene que ver con las autoridades administrativas. Sí se pueden interponer habeas contra decisiones judiciales, ahí sí. Ahí ha habido fricciones en el pasado, pero que no he vuelto a saber de ellas ahora. Hubo un fallo de hace unos 3 años o 4 de un juzgado, de un tribunal contencioso, que anuló una concesión minera, química a cielo abierto, que era una concesión minera de oro,
en una zona muy vulnerable. Hubo una polémica que no llegó a un enfrentamiento entre la Sala Constitucional, que había declarado sin lugar el amparo de ese mismo asunto, y el fallo del Tribunal Contencioso, que determinó esa nulidad. La discusión era si el Tribunal Contencioso había desoído la decisión de la Sala Constitucional. Me parece que al final, pues la discusión no llegó a un estadio de fricción o de crispación. Pero a veces puede ocurrir eso, y es algo con lo que hay que tomar en cuenta. Lo que sí me creo es que los jueces de la jurisdicción ordinaria tienen que tener la suficiente disciplina y el conocimiento para entender que un tribunal constitucional que interpreta la Constitución les dicta también pautas para interpretar las normas y los derechos fundamentales. Magistrado, la justicia, digamos, constitucional ha adquirido una especie de dimensión global que a veces se manifiesta a través de las relaciones que se pueden producir entre salas y tribunales constitucionales, y también, ¿por qué no?, a través de decisiones que se dan en esferas, digamos, transnacionales. Costa Rica tiene la particularidad de que en su territorio está la sede de la Corte Interamericana. ¿Cuál ha sido la relación, digamos, entre la Sala Constitucional y este Tribunal Interamericano? Bueno, yo... puede ser que la reciente decisión de la Corte sobre la fecundación in vitro, en que la Corte determinó que un fallo de la Sala Constitucional del año 2000 que prohibía la fecundación in vitro era contraria a derechos fundamentales, y luego eso ocasionó que un grupo de personas interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento que trataba de poner en vigencia la fecundación in vitro. Y la Sala Constitucional, yo integré esa mayoría, consideró que ese reglamento era inconstitucional porque había que regularlo por ley. Con la salvedad de que en mi caso yo dije que el reglamento se podía mantener vigente hasta tanto se dictara la ley, pero los demás compañeros eliminaron el reglamento. Para algunas personas eso podría ocasionar alguna fricción entre la Corte Interamericana y la Sala Constitucional. A mí me parece, siendo aún voto de mayoría, que esa fricción no se ha dado, y que puede ser que para los que están como el auditorio, la ciudadanía, los que están en la política, que estaban en contra de la decisión de la Corte, les parezca que había una fricción. Pero a mí me parece que la Corte Constitucional acató la decisión, y el tema de la ejecución de ese fallo continúa. Porque la Corte Interamericana lo que hizo fue decir, el reglamento se mantiene vigente hasta tanto la Asamblea resuelva y dicte una ley como corresponda. En el fallo, la Corte Interamericana le dice a Costa Rica que si se aprueba una ley, la ley tiene que ser conforme al contenido de esa decisión, que es, digamos, como un lineamiento que se le está dando. Pero bueno, yo no veo que eso sea ni perder la dignidad, ni perder condición. Yo creo que uno tiene como juez también que acatar los fallos de otras instancias, así como nosotros le imponemos a otros tribunales que acaten esos fallos, pues nosotros tenemos que acatar una decisión de la Corte Interamericana, porque ese es el compromiso que hemos hecho. ¿Y cómo no vamos a esperar que los jueces se atengan a las reglas ya aprobadas? Yo creo que no hay por dónde, y el mejor ejemplo sería que nosotros, como lo debemos hacer, acatar ese fallo para que también nosotros le digamos a los jueces ordinarios que acaten también nuestros fallos cuando así procede. Magistrado, no quisiera terminar esta entrevista sin que pudiéramos conversar un poco para finalizar. ¿Qué dificultades ha enfrentado la Sala Constitucional, ya no en relación a la actividad con los jueces como tal, sino con los poderes políticos? O sea, ¿cómo es esa relación entre el poder político y la Sala Constitucional? ¿Existe un gobierno de los jueces? Existe un gobierno de los jueces,
para ciertos temas, pero para la mayor parte de los temas no. Porque si usted me dice a mí que cómo son el precio de las medicinas en República Dominicana o en Costa Rica, eso no tiene nada que ver ninguna de las salas. Y el precio de las medicinas es algo muy importante para cualquiera. Pero para algunos temas sí. Ojalá tal vez fuera el gobierno de los jueces, pero no es así. Y yo no quiero tampoco decir porque apenas tenemos con lo que ya tenemos como jueces. No existe eso, aunque en algunos temas, como le dije, sí creo. Las relaciones siempre con el poder político no son las mejores siempre. Pero hasta el momento, en términos generales, la clase política costarricense no ha dicho públicamente que tiene incomodidad con la sala constitucional. Obviamente, ningún poder político le gusta que le regulen nada. Y por eso los fallos de una sala constitucional a veces causan irritación. Pero hasta la fecha, en términos generales, se ha mantenido una autocontención de los poderes políticos para las decisiones de la sala. Creo que ha habido un respeto. En algunos temas ha habido irritación. Por ejemplo, cuando la sala le da un plazo al Parlamento para que apruebe una ley que debió haber aprobado. Eso a los parlamentarios no les agrada. Eso lleva a veces a que la sala lleve en autocontención y en los siguientes fallos, pues no le diga cuándo debe aprobarlo, pero que debe aprobarlo. Eso se da en algunos casos excepcionales. Pero en términos generales yo creo que las relaciones son bastante buenas. Pero no vamos a ignorar que las salas constitucionales de cualquier índole a veces ocasionan irritaciones al poder. Y el poder muchas veces espera que los tribunales constitucionales le fallen de alguna forma. Y cuando no le fallan como ellos esperan, se irrita. La irritación muchas veces se queda solapada en los corrillos del Parlamento y a veces uno nada más puede sospechar que hay irritación. Lo malo sí sería cuando hay un enfrentamiento y una descalificación a la sala constitucional que no se ha producido en Costa Rica hasta la fecha, porque eso sí deslegitima a un tribunal tan importante y con una trascendencia política electo por el propio Parlamento, ¿verdad? Magistrado, quisiera agradecer su participación acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros ha sido un enorme placer contar con su experiencia y con todas esas vivencias que usted ha tenido como magistrado de la Sala Constitucional de Costa Rica, y esperamos que pueda continuar con su jornada en el país y que en otra ocasión nos acompañe en este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Realmente me impresiona que tengan una voz del Tribunal Constitucional, porque en nuestro país nosotros no lo tenemos, pero es algo importante tener la voz del Tribunal Constitucional para que también sea una guía, una orientación para la opinión pública sobre temas que a veces, como lo comentábamos, puede causar irritación o malos entendidos, y para que las decisiones se interpreten en el justo medio que corresponde, que no haya manipulaciones o excesos. Me parece extraordinario. Yo no conocía, en Costa Rica no se me hubiera ocurrido que hubiera una voz del Tribunal Constitucional, pero les agradezco mucho que yo pudiera participar en este programa y espero que se mantengan así con la voz y con las decisiones también. Y ustedes no se vayan porque el programa continúa. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Thank you.
Para mayor información, 809-274-4445. La voz del Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo 8. Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a la dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Efemérides constitucionales. El jueves 5 de abril de 1821 circula el primer periódico dominicano, cuyo nombre fue El Telégrafo Constitucional de Santo Domingo, bajo la dirección del doctor Antonio María Pineda, quien era un profesional de la medicina y miembro de la Diputación Provincial, nacido en las Islas Canarias, España. En la página del primer número de este semanario aparece el siguiente párrafo: la Constitución manda a establecer una buena política de salubridad y comodidad en cada provincia. Resucita a los pueblos moribundos, los restituye a la profesión de sus naturales derechos. Espectáculo majestuoso para todo dominicano emprendedor que sabe estrechar más y más los vínculos que le ligan a su patria. Como se advierte, en este párrafo se resalta el valor de una constitución y aparece el apelativo dominicano, el cual es asignado a las personas que estaban en este lado de la isla Santo Domingo o antigua colonia Santo Domingo Español. Se retiene entonces que fue el doctor Antonio María Pineda quien usó casi de manera oficial el apelativo dominicano para hacer referencia a las personas que desarrollaban sus vidas en esta parte de la isla, la parte este. El Telégrafo Constitucional es el primer periódico de Santo Domingo Español, de ahí que se haya tomado la fecha de su fundación, 5 de abril de 1821, para instituir el Día del Periodista Dominicano. El prestigioso investigador de nuestra historia, Betilio Alfau Durán, en un artículo publicado en el periódico La Nación en 1946, lamentó las pocas noticias personales divulgadas hasta ahora acerca de tan distinguido personaje, a quien se le puede discernir con justicia el galardón de fundador del periodismo dominicano. Al doctor Antonio María Pineda se le considera uno de los hombres del esfuerzo independentista de José Núñez de Cáceres en 1821. En este año, él fue enviado por el citado presidente como comisionado especial de la Gran Colombia para tratar la adhesión, pero todo parece indicar que nunca fue recibido por Simón Bolívar.
Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook Tribunal Constitucional RD y en YouTube Tribunal Constitucional RD. Vivir en Constitución. Artículo 20. Doble nacionalidad. Se reconoce a dominicanas y dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana. Párrafo. Las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad por acto voluntario o por el lugar de nacimiento podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República si renunciaran a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residieron en el país durante los 10 años previos al cargo. Sin embargo, podrán ocupar otros cargos electivos, ministeriales o de representación diplomática del país en el exterior y en organismos internacionales, sin renunciar a la nacionalidad adquirida. Artículo 21. Adquisición de la ciudadanía. Todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados a que no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía. Artículo 22. Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y ciudadanos. 1. Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución. 2. Decidir sobre los asuntos que se les proponga mediante referendo. 3. Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes. 4. Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto. Y 5. Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo. Vivir en Constitución. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante el desarrollo de esta entrega semanal. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos acompañe la próxima semana en un nuevo encuentro de La Voz del Tribunal Constitucional.